Bueno, yo pienso que es mejor checar el teléfono de los niños, aparte que si hay confianza, pero es mejor prevenir algo a que pase algo y lamentarlo. Bueno, yo sí le he revisado el teléfono a mis hijos anteriormente y no le he visto pues nada mal. Yo no tengo problema con teléfonos de mis hijos porque tienen la confianza de mostrarme todo y no tienen ninguna aplicación mala. Mis hijos no tienen ninguna aplicación que sea perjudicial para ellos y nunca les he revisado los teléfonos porque siempre han sido bien abiertos conmigo y me dicen todo lo que hacen o lo que pasa dentro de las redes sociales. En mi caso en particular, no soy de las personas que andan revisando los teléfonos de nadie porque creo yo que hay que dar confianza y al mismo tiempo, pues, hasta cierto punto respetar la privacidad de cada quien. Así es que yo a mis hijos no les reviso los teléfonos. Estoy convencido, debido a la enseñanza que le he dado, los principios y todo, que ellos no utilizan ningún tipo de aplicación peligrosa, ni arriesgada, ni que lo vaya a exponer, pero nunca es tarde y siempre de vez en cuando les digo, sean cautelosos con lo que descargan en sus teléfonos, tengan mucho cuidado con las aplicaciones que bajan porque hay cosas que los pueden meter incluso en problemas legales y otras hasta arriesgarlos sus vidas. Así es que tratamos de darles los mejores consejos que podemos. Hola mi gente, bienvenidos al programa Sin Filtro, donde estaremos semanalmente hablando de temas polémicos e interesantes sin pelos en la lengua. Diremos las cosas como son y hablaremos de todos esos problemas que están afectando a nuestra comunidad. Hoy en particular vamos a tratar un tema que está causando alerta entre las autoridades escolares y entre la policía. Se trata del uso de aplicaciones peligrosas que nuestros hijos tienen en sus teléfonos celulares y que los están poniendo en problemas. Incluso algunos de ellos podrían dejarlos tras las rejas. Hoy tengo como invitado especial al oficial Raymond Granel, que nos acompaña para hablar un poco de este tema y de las implicaciones que los apps están teniendo en nuestra juventud. Hola Raymond, bienvenido. María Alejandra, gracias por tenerme acá contigo en la tarde de hoy. Gracias, gracias por acompañarnos, Raymond. Fíjate que nosotros hemos hecho una investigación y hemos visto, hablado con las autoridades de los colegios y nos dicen que en estos momentos hay una problemática muy fuerte, que se están usando aplicaciones, los jóvenes, nuestros adolescentes, middle school, high school, están usando aplicaciones con las que comparten fotos de ellos y de niños desnudos, que es lo que se llama el sexting, ¿no? En las cuales están comprando droga en los colegios, con las que están pagando por esta droga, con las que incluso están teniendo encuentros sexuales en vivo. Y en algunos casos también algunas de estas aplicaciones están siendo usadas para caer en las garras de predadores sexuales. Mi pregunta para ti es, ¿esto es verdad que esto está pasando? ¿Es un problema serio? ¿Y qué consecuencias puede tener esto si nuestros hijos se meten en estos problemas? Pues mira, te comento que la realidad es que muchas veces nuestros jovencitos tienen más conocimiento de la tecnología que nosotros los adultos, porque los teléfonos y la tecnología cambian bien, con mucha velocidad. Y si nosotros como padres no nos envolvemos en conocer estos adelantos de la tecnología, nosotros vamos quedándonos rezagados. Hay personas que piensan que los niños no tienen aplicaciones en sus teléfonos, Sí. mas lo que no saben es que los teléfonos tienen la capacidad de tener archivos escondidos donde solamente con un password el usuario puede acceder a ellos. Así que yo puedo bloquear básicamente estas aplicaciones que yo no quiero que mis padres vean, ponerlas en un folder secreto. Y Mi no las papá vamos mira el para allá. teléfono, no encontró nada y yo, utilizando mi contraseña, accedo a este folder secreto y allí yo tengo todas las aplicaciones que se Que supone son que yo tuyas. como niño no tenga. Incluso dicen que hay unas aplicaciones que parecen una calculadora, tú las ves como si fuera una calculadora, o sea, un papá inocentemente coge el teléfono y ve la calculadora, dice, ay, mi hijo, qué bien, matemático puro, ¿no? Que va pura calculadora acá, y resulta que con un password que ponen pueden acceder a lo que tú dices, a todas las aplicaciones. Incluso, fíjate que no son aplicaciones desconocidas para nosotros los papás, porque están usando el Instagram, que es súper popular también entre nosotros, están usando el Snapchat, están usando uno que se llama Kir, uno que se llama Jig Jack, uno que se llama Monkey, y en la mayoría de estos, el problema grande que estamos viendo ahorita es el sexting, ¿no? Es el intercambio de imágenes con contenidos sexuales, explícitos o no, de ellos o de personas, porque también están pasando contenidos de fotos desnudos que reciben y que transmiten. Mi pregunta aquí para ti es esta: ¿es verdad que si nuestros hijos tienen en sus teléfonos fotografías de menores
desnudos pueden estar cometiendo un delito y que esto se puede considerar pornografía infantil incluso. De la forma en que esto funciona es que tú no eres responsable de lo que te llega a ti, mas sin embargo tú eres responsable de toda foto que sale de tu teléfono. Entonces, como los jovencitos no tienen capacidad ni madurez para determinar si lo que ellos están viendo es una menor de edad, claro, o es una jovencita que ya está en su mayoría de edad, ellos le dan forward a la foto y ahí entonces es que empieza el problema. Entre la juventud y entre los padres también existe la falsa creencia de que teléfonos como los Apple o teléfonos digamos un poco más costosos, sí, y modernos, ¿sí? Ellos pueden utilizarlos y estar a salvo porque la policía no puede acceder a esa información. Nadie lo va a encontrar. Pero yo tengo una noticia para nuestros jóvenes y para nuestros padres, ¿ok? Eso es totalmente falso. Nosotros tenemos una unidad que se llama la unidad high-tech o de alta tecnología, que tiene unas computadoras que ustedes no creerían la capacidad tan grande que tiene, que son las computadoras que nosotros utilizamos cuando tenemos casos de pornografía infantil o necesitamos entrar dentro de un teléfono para conseguir esa información. Y aunque lo hayan borrado 2-3 meses atrás, nosotros tenemos la capacidad de entrar a ese teléfono y traer esas fotos nuevamente. Son fotos que eventualmente son evidencia que se pueden utilizar en un tribunal para procesar un caso. Así que lo menos que usted quiere es que su hijo o su hija vaya a parar en una situación tan delicada como esta, donde nosotros tengamos que arrestarla por estar haciendo mal uso de este tipo de imágenes. Y sí, la pornografía infantil, por el uso de menores, ¿verdad? O sea, menores vendiendo fotos de menores o menores compartiendo fotos de menores es bien... Por eso, que a lo mejor uno lo pensaría como, bueno, pero es que mi hijo es chiquito, tiene 14 años, ¿en qué problema se va a meter? El problema es que si tiene una foto de otra niñita que también es menor de edad y la comparte, entonces está incurriendo en un delito, aunque sean menores de edad, ¿cierto? Y en las escuelas se ve mucho, o los jovencitos tienden a retratarse, cuando son varones se retratan 3 y 4 de ellos juntos. Pero las niñas no utilizan esta modalidad. Las niñas esperan estar en la privacidad de su hogar y se retratan ellas solitas, individual, en privado, y comparten estas fotos pensando que nadie las va a ver. Y eso es un problema serio porque esas son las fotos que los predadores utilizan para estar en cacería. Claro, y una de las cosas que hablaban las autoridades escolares era que justamente las niñas, cuando se toman estas fotografías, obviamente no lo hacen pensando que esa foto va a salir público. Nadie piensa que yo me tomo una foto hoy, se la voy a compartir a mi noviecito, ¿sabes? Porque es el que yo quiero, es el muchacho lindo, es mi novio, es solo para ti, sí, mi amor, solo para ti. Se toman la foto desnuda, la mandan y al día siguiente la tiene medio colegio. Correcto. Porque encima hay unas aplicaciones en las que tú nada más le das send y el mensaje puede llegar a todos los celulares que están alrededor. Y parece que esta es una de las aplicaciones más peligrosas, la que hace que ese mensaje llegue a tantísima gente. Y tú no tienes... es bueno que nuestros menores y nuestros padres estén conscientes de que usted es dueño de todo lo que usted mantiene en su teléfono. Una vez usted le da send y comparte esa información, ya en ese momento usted no tiene sentido de propiedad. Esa información ya se fue. Y es pública, la puede accesar cualquiera. Claro, entonces fíjate que aquí entonces la recomendación que estábamos conversando nosotros para los papás es, si revisamos el teléfono de nuestros hijos esta noche, porque escuchamos este programa y revisamos las fotografías y vemos fotografías de menores desnudos, ¿qué tenemos que hacer? Hay varias opciones. Lo primero que usted tiene que hacer es tener en cuenta que su niño tiene que tener información adecuada. Él tiene que saber lo que es el problema y el riesgo al cual él se está enfrentando. Claro. ¿Okay? Y usted como padre instruirlo en cuanto a las repercusiones que él puede tener, porque usted no quiere que su niño, por ejemplo, si usted le da participación y encontró fotos desnudas y hay personas que piensan que yo puedo llevar a mi niño a que me lo asusten. El problema no es eso, el problema es que nosotros tenemos un deber ministerial para cumplir. Y si hay fotos de menores de edad en un teléfono, eso se considera pornografía infantil. Así que es importante que usted le explique a su hijo que si le llegan fotos de esta índole, las tiene que borrar de inmediato. Porque también nuestra capacidad, como les está hablando de la computadora, se sabe por cuánto tiempo esa foto estuvo en ese teléfono. Claro. Y si abandonó el teléfono. Si su niño recibió la foto y él la borró,
y como hizo lo correcto, hizo lo que tenía que hacer, claro, no se penaliza por lo que él recibe, se penaliza por lo que él envía. Okay. Así que es importante que nuestros padres puedan discernir y entender la diferencia de ambas cosas, ¿no? En el caso de que usted tenga la mala sorpresa de encontrar a su hija, o fotos de su hija en el teléfono de ella, eso le puede dar a usted a pensar que esas fotos quizás ya han salido de ese teléfono. Lado, claro. Entonces, es importante que usted les explique a ellos que esas fotos que ellos compartieron, muchas personas pueden tener acceso a ellas. No es solamente el peligro, no es solamente que implica dos. Esto, y hay personas allá afuera que están buscando este tipo de jovencitas para prostituirlas, para comercializarlas. Y la juventud es débil, la juventud lamentablemente tiene la mente débil porque ellos viven en un mundo donde... Pero ellos se creen gigantes, ellos se creen adultos, ellos creen que saben todo, sobre todo en este mundo de hoy, ¿no? Tienen 13 años y creen que son los más viejos, que saben más que los papás, ¿no? Pero todos los adolescentes están ahí. Los amiguitos les hacen pensar eso. Hay gente que dice, yo confío en mi hijo, pero yo no confío en los amigos de él porque yo no los conozco. Claro. Entonces, yo prefiero estar sobrevigilante con mi hijo para que los amiguitos no me lo vayan a dañar. Fíjate que incluso las entrevistas que acabamos de escuchar al inicio del programa de personas que dicen, no, yo a mi hijo no le chequeo el teléfono porque mi hijo, o sea, yo confío en él, yo lo he criado bien, ¿para qué yo le voy a chequear el teléfono? Pues lo estamos escuchando del oficial. En verdad que las autoridades de la escuela también lo dicen. No son los niños más problemáticos los que se están metiendo en problemas con las aplicaciones. A veces son los mejores estudiantes, los que tienen las mejores calificaciones, los que están listos para entrar a Harvard, que en su vida han probado droga y que de repente a través de una aplicación compran una droga, consumen algo que no conocen y hasta pagan por la droga a través de otra aplicación. Algunas de estas apps que nosotros mismos como papás tenemos y que utilizamos para hacer transacciones de dinero como Venmo, como Cash App, también están en los teléfonos celulares de nuestros hijos. O si usted en el teléfono de su hijo ve un Venmo y ve un Cash App que usted no sabe por qué está, revíselo. Vea qué transacciones hace, porque pueden estar comprando droga o incluso pueden estar pagando por fotos desnudas, porque luego entonces viene la otra parte de la pornografía, ¿no? El que paga para recibir fotografías. Entonces, esto también tenemos que estar alerta con esas apps de dinero, que por qué están ahí. Porque un niño de 13 años necesita una app de dinero. Tal vez a veces los papás les tenemos que mandar dinero a ellos para que vayan a algún lugar, alguna salida, y tal vez por eso las tienen, pero hay que estar en la juega, siempre pendientes. Nosotros tenemos las aplicaciones para hacernos la vida más fácil, pero también tenemos que estar conscientes de que cuando nosotros le abrimos la curiosidad a nuestros niños, ellos la utilizan a favor de ellos también. Sí. Y de la misma forma que usted le pasa dinero, ellos le pueden pasar dinero a otras personas. Claro. Y Atlanta, nosotros tenemos acá en el área metro, ¿verdad? La bendición de que tenemos acceso a aeropuertos, acceso a autopistas, y es un área de mucho tráfico. Y eso también se utiliza también en el mal sentido. Mucha droga llega aquí a esta área de Atlanta. Claro. Y no se sabe ni de dónde viene, ni quién la hizo, ni control. No hay nada, o sea, ni tan siquiera los distribuidores saben la pureza de ella. Así que mucha gente pierde la vida por estar usando droga que no conoce. Exactamente. Que ni conocen. Es que de verdad es una situación bien complicada. Y fíjate que además de esto del sexting, digamos que es uno de los riesgos grandes, el otro gran riesgo de las aplicaciones que tienen nuestros chicos en los teléfonos, como estamos hablando, son aquellas en las que logran conectarse con extraños, ¿no? Uno de papá de chiquito era, no hable con extraños, no hable con extraños, y ahora que son adolescentes, en aplicaciones de esas en las que se busca pareja, tipo Monkey, Cake, House Party, Blender, esas en las que busco amigos o que donde puedo tener conversaciones, en esas aplicaciones están los predadores sexuales a la espera de algún teenager o algún adolescente que caiga en sus redes. Me supongo que ustedes también esto lo están viendo muchísimo. Y lo triste de esto es que las computadoras muchas veces, estas personas se venden con que son lo que no realmente son. O sea, se hacen ver de una forma, se hacen amiguito, o se ven como que es un muchachito joven y realmente es una persona vieja, que está básicamente cazando a ver qué adolescente está en necesidad que él pueda corromperle la mente para traerlo a él, y organizan encuentros y todo. Y cuando el jovencito llega o la jovencita llega para conocer su supuesto enamorado, se encuentra con la triste sorpresa de que lo que se desmonta es una persona que no es la que ella jamás en su vida vio en la red,
y se la llevan. Y ya entonces es tarde. No, es que es aterrador. Fíjate que una de las historias que nosotros escuchamos ahí en las escuelas de Wined era algo así. Era el caso de una niña muy buena estudiante que se contactó con una persona, un presunto novio conocido. Nos vamos a encontrar en una gasolinera en la esquina. Llegaron a la gasolinera y la niña desaparece. Gracias a Dios la encontraron en menos de 24 horas en Tennessee. Y todo el encuentro se hizo a través de una aplicación en la que ella conoció a una persona por acá, que no sé quién es ni cuántos años tiene, y terminó en Tennessee. Gracias a Dios la rescataron, pero es un peligro muy fuerte. Es importante que nuestros amigos de Mundo Hispánico sepan que cuando estas personas entablan la conversación, muchas veces hay adultos que están manejando tras bastidores toda esta magia de amistad. Y hay otros jovencitos que ya están en el círculo trabajando para ellos y los utilizan a ellos como anzuelo para pescar más jóvenes. Así que una niña que quiera tener uñas postizas, que quiera tener pestañas postizas, que quiera zapatos tacones y todo este tipo de cosas, y usted no se los puede comprar, y ella empieza a ponerse rebelde porque las amigas tienen y ella no. Y esta niña empieza a... Ahí empieza el sentido de necesidad. Yo necesito. Y la falsa necesidad, porque la gente no necesita uñas largas, pero ellas quieren tenerlas. Y Claro. si los padres no pueden postearlas, Mi amiguito aquí de la aplicación me la regala. ese es el que me la va a regalar. Entonces empiezan a hablar con estos amiguitos. No, que yo tengo un amigo que es mayor, pero vente conmigo. Nosotros tenemos una casa, aquí vivimos y todo es bello y te van a pagar y tú solamente múdate con nosotros. Y ahí entonces viene el encuentro. Yo necesito mis uñas, no me las pueden comprar. Tengo mi amigo que yo confío en él porque tiene mi edad y le va bien. Cree uno que tiene la edad. Y cuando esta jovencita sale de su casa, se la llevan y la mueven dos estados más abajo y empieza entonces a ser prostituida y la niña que usted tenía en su casa se la dañaron en menos de una semana. Por no estar atento, por no estar atento a cosas que a lo mejor uno puede prevenir, porque justamente la idea de compartir toda esta situación y esta problemática que está de verdad generando alerta entre las autoridades es el que estemos pendientes, ¿no? Como papás. Quiero ahorita que le demos el paso a una entrevista que le hicimos a un líder estudiantil, David Araya. Él tiene una organización aquí en Georgia que motiva a estudiantes a permanecer en la escuela. Él es el líder y el creador de Hope, Hispanic Organization Promoting Education, y él estuvo conversando con nosotros sobre lo que piensan los jóvenes y sobre lo que tienen que hacer los papás. Vamos a escucharlo. Sí, pues para nosotros como Hope, trabajamos con tantos jóvenes, hemos visto que las redes sociales han sido una fuerza positiva de muchas maneras. Pero también sabemos que lo que se puede usar por una manera positiva también se puede usar por una manera negativa. Entonces, pues para nuestros jóvenes, una recomendación para nuestros jóvenes y para nuestros padres, ¿no? Para nuestros jóvenes que tengan mucho cuidado con las redes y con cualquier aplicación. Una decisión puede cambiar el curso de sus vidas. Entonces, que sean muy inteligentes y muy sabios con las decisiones que toman. Y que si tienen preguntas, pues que busquen a alguien que los quiere apoyar y que están involucrados en la importancia de su futuro. Y que sean muy inteligentes con las decisiones que toman. Y ahora para los padres, que sean pilas, que sean pues que estén atentos de las aplicaciones que se están usando, que se metan en las diferentes aplicaciones, que las aprendan. Yo sé que mi madre, por ejemplo, ella está metida en el TikTok, revisando el TikTok, ¿y qué es eso? Entonces, es importante que nuestros padres sepan cuáles son las aplicaciones y que estén involucrados en esa conversación y que tengan una conversación abierta con sus muchachos. Uno de los errores más grandes es no hablar. Y yo creo que nuestra comunidad a veces tiene el error que no queremos hablar porque es incómodo, no es popular. Mire, una de las recomendaciones más grandes es que tengamos esas conversaciones. Si son difíciles ahorita, van a ser más difíciles cuando cometemos un error. Entonces, para los padres, para los jóvenes, que sean sabios, que sean inteligentes, pero al mismo tiempo que tengan una conversación abierta. Sí. Fíjate que ellos también lo están viendo en los colegios. Quiero que me cuentes ahora un poquito, Remo, porque tú, hablando ahora nosotros tras bastidores de tráfico humano y del peligro de los niños, también hablábamos de que existe lo que es el runaway. Háblanos un poquito de la diferencia y de cuántos niños caen en ambos. Para poder poner a nuestros amigos de mundo hispánico en perspectiva, estos jovencitos que se van de la casa, huyen de la casa, porque no se sienten cómodos, porque no tienen la libertad que ellos quieren, porque carecen de estas supuestas necesidades que ellos tienen. Hay unas datas del gobierno federal que dice que 23.900 jovencitos en el 2019 huyeron de la casa. Wow.
y uno de cada seis de ellos fue posible víctima de trata humana. En diferentes formas, porque algunos de ellos, cuando ven a lo que se enfrentan con estos predadores, buscan la manera de escapar, pero hay jovencitas que lamentablemente ya no pueden salir. Entonces están lejos de la casa, sin recursos, sin dinero. Y usted que nos está viendo, ¿qué usted tiene que estar pendiente? Usted tiene que, cuando está en la calle y usted está con su familia o donde quiera que usted se encuentre y vea a un jovencito con una maletita que esté comprando ropa que no es adecuada para su edad, probablemente esta persona está siendo víctima de trata humana. Cuando usted vea varios niños juntos con el mismo tatuaje, que ellos aparenten no ser familia y están con un adulto que no conocen, probablemente usted está ante un caso de trata humana. Cuando usted vea una jovencita que tiene una tarjeta de hotel o tiene artículos de hotel entre una bolsita, probablemente esta niña la están moviendo de habitación en habitación y la están comercializando. Así que son cosas que usted tiene que estar pendiente. Jovencitos que tienen tarjetas de crédito prepagadas, que andan con dinero, que solamente hablan, no, es que la vida es así, uh-huh, o están hablando todo el tiempo de dinero, porque es lo que ellos necesitan para ellos poder vivir. Reemplazan la familia por el factor dinero. Claro. Y hay siempre una salida. Mantenernos alerta, definitivamente, ¿no? Fíjate que así, para mantenernos en la alerta también, como hay apps peligrosos, hay apps que pueden representar una ayuda para los papás, porque hay aplicaciones como Bark, como Circle, como Screen Time, como Net Nanny, que te alertan, incluso te mandan un llamado que, hey, hay fotos desnudas en el teléfono de tu hijo, ping, notificación, y que alerta, acaban de mandar mensajes con contenido sexual, y eso nos permite a nosotros también aprovechar la tecnología, que también son buenas y malas, a nuestro favor, ¿no? Y es una de las recomendaciones. ¿Qué recomendación tienes tú para los padres, para esos padres que hoy escucharon esto y que dicen, auxilio, ahora yo qué hago con mi hijo? No existe nada que pueda reemplazar la calidad del tiempo que usted le dedica a sus hijos. Conozca a su hijo, conozca a los amigos de su hijo, envuélvase en esa vida de ese jovencito. Ahora es que lo necesita usted, ahora es que él necesita que usted vaya a los partidos con él, que usted comparta tiempo, tiempo de calidad. De hecho, un poco hacia el lado los amigos suyos y enfrásquese más en la familia, en sus hijos y en los amigos de sus hijos, para que así usted pueda tener control de sus hijos, ¿ok? Raymond, también queremos recomendarle a los papás, y lo estamos hablando nosotros, que revisen los teléfonos de sus hijos. A veces uno piensa, yo no le voy a quitar el teléfono porque él va a sentir que yo no confío en él. Ella va a sentir que yo no soy su mamá y que yo no le estoy dando la privacidad que necesitan, porque esa palabra les encanta, dame mi privacidad. ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos a ese momento? En el momento en que ellos no quieren que yo les quite el teléfono, en ese momento que usted lo sabe, señor, en su casa, señores, que dicen, no, el teléfono es mío, es tuyo, se los quito, no se los quito, ¿qué hacemos? Es importante que nuestros padres sepan que hasta los 17 años, mientras ese menor esté en su casa, todas las cosas que él tiene son propiedad suya, incluyendo el teléfono. Porque si usted paga el teléfono, el dueño de ese teléfono realmente es usted, no su hijo. Así que según ese teléfono usted lo paga, usted tiene derecho a removerlo, a buscarlo, a mirarlo, y nadie le puede prohibir eso. Lo mismo pasa también en el cuarto donde ellos duermen. Sí. Ese cuarto está en su casa, usted es el dueño de su casa, usted es el dueño de ese cuarto también. Usted tiene la capacidad de entrar a ese cuarto y buscar las cosas que usted quiera. Nuestros jovencitos tienen muy pocos escondites. Si usted se envuelve, si usted conoce su cuarto, si usted conoce todas las cosas que él tiene allí, usted se va a maravillar de la cantidad de información que usted puede obtener solamente viendo los cuadernos, las libretas de ellos y todas las cantidades de cosas que ellos guardan en su cuarto. Así que no permita, no caiga en la trampa de esto es mío. No, eso no es, esto es mío porque tú eres mi hijo. Y eso es propiedad mía también. Nuestro objetivo, señores, es presentar la alerta, darles a conocer esta situación que está ocurriendo, invitarlos a que investiguen más sobre este tema, a que conozcan las aplicaciones, a que chequeen los teléfonos de sus hijos. Seamos proactivos, ¿no? Tratemos de defender a nuestros niños, seamos proactivos, cuidemos nuestro mayor tesoro, comuniquémonos mejor y quitémonos esos teléfonos para revisarlos. Es mejor prevenir que lamentar. Un mensaje final, Raymond, para toda nuestra audiencia. Yo creo que algo importante resaltar es que los errores que nuestros niños cometen, nosotros como padres, los tenemos que pagar con dinero. Cuando nuestros niños erran o hacen algo que no está correcto y nosotros tenemos que contratar a un abogado, perdemos dinero. Así que es mejor ser proactivo y estar envuelto y controlar a nuestros muchachos mientras tenemos la oportunidad, a tener que remediar más tarde.
Mi mensaje final de despedida para todos los papás es ese: revisen los celulares de sus hijos, manténganse alerta, ahí puede haber mucha información que les puede ayudar. Y no crean que en el teléfono de mi hijo no hay nada porque mi hijo es un angelito, porque yo lo crié tan bien. Den el paso y revisen porque pueden ahorrarse muchos dolores de cabeza. Esto fue Sin Filtros con María Alejandra Bastidas por acá por Mundo Hispánico. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Raymond. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Descarga la nueva aplicación de mundohispánico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic, mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sé el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispánico.com en Google Play o en Apple Store. mundohispánico.com. Somos tu voz y estamos contigo.